Esa niña es inocente, dice madre de la demente luego de que la enviaran a Najayo. Mi niña es inocente, esa decisión la hicieron injustamente, así se expresó Daisy Peña, madre de Stacy Peña, mejor conocida como la demente, luego de que el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este le impusiera 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción, tras ser acusada de integrar una supuesta red de explotación sexual de menores con fines comerciales. Eso lo hicieron injustamente, porque ellos tienen toda la prueba de que saben que ellos son inocentes. Esa niña es inocente. Hace 2 meses, ya 2 meses. Y ella todo el tiempo ha vivido conmigo en mi casa. Lo que se dice en las redes es una cosa y la vida personal es otra. Y la gente no entiende. Acaban de dictar 3 meses de prisión. Que sea lo que Dios quiera. Pero ¿bajo qué alegato? ¿Qué dice el ministerio? ¿Qué razón? No pude hablar con ella. Si mi hija le pasa algo ahí, son responsables ellos. Porque mi hija se medica todas las noches para dormir, para poder ir a la escuela el otro día. Responsablemente, ellos son responsables. ¿Por qué se medica? ¿Por qué se medica ella? ¿Por qué se medica? Mi doña, ¿por qué se medica? Porque ella sufre de insomnio. Y a mí me dio preeclampsia en la barriga. Ella sufre de nervios también. ¿Ella se la juzgaron por eso? Todo eso, todo eso, y vinculada al caso de Rose Chi RD. Daisy afirmó que no le han permitido ver a su hija desde el momento en que fue apresada. Además afirmó que responsabiliza al Ministerio Público de cualquier daño que pueda sufrir la intérprete urbana durante su estadía en la Najayo Mujeres, donde cumplirá su prisión preventiva. Mi hija se medica para dormir todas las noches porque sufre de insomnio y a mí me dio preeclampsia en el embarazo. Por esto mi hija también sufre de nervios, sostuvo la madre mientras secaba sus lágrimas. Mientras, el abogado Oukensi Contreras, parte de la barra de la defensa de la artista, dijo que las imputaciones del Ministerio Público están fuera de la verdad, porque ellos alegan proxenetismo, pero los actos de mi clienta están fuera de lo que la ley dispone como este cargo. Contreras dijo que el Ministerio Público planteó en su acusación que la demente fue quien transportó a la víctima a la fiesta, pero que en la misma dice que fue otra joven llamada la trucha 1212 quien la invitó y llevó a la villa. Además, el jurista planteó que la demente, al momento de suceder estos actos, se encontraba otorgando una entrevista al influencer Capricornio TV. La barra de la defensa sostuvo que la joven 18 años de edad acudió por 5 días seguidos a la Fiscalía de Santo Domingo Este de forma voluntaria y se puso a disposición del tribunal informando en el domicilio que la podían encontrar si era solicitada. De igual forma dijo que existe un acta de arresto que plantea que Stacy no fue encontrada con sustancias controladas en el momento de su captura.